¿Qué tal? Estamos ya cerrando prácticamente el mes de mayo, nos queda una semanita más y estamos ya en junio, temporada alta, pero Mijas prácticamente está ya viviendo la temporada turística. Además, esta semana es decisiva porque va a presentar su oferta en Fitur. Y además hemos conocido que renueva esos galardones que le distinguen por la calidad, no solo de su litoral, sino también de su senda litoral y, por supuesto, de su centro de interpretación. Vamos a hablar hoy mucho de turismo porque es lo que toca y porque además hemos comprobado que ya el pasado fin de semana muchos turistas han decidido visitarnos de nuevo. Bienvenidos a todos ellos y que sigan llegando porque eso además genera más economía, más trabajo y por tanto mejoras para una sociedad que, como el resto de nuestro país y del mundo, está sufriendo todavía las secuelas de una pandemia que no ha terminado aún. Como cada miércoles, nos damos cita con el teniente alcalde del municipio para hablar de este y de otros temas. Y ya lo tenemos con nosotros, José Carlos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. José Carlos Martín, estamos en una semana decisiva porque tenemos Fitur, se está celebrando, hemos tenido Vuelta Ciclista en Mijas y también tenemos noticias positivas. Bueno, pues sí, dentro de esas noticias que han sido muy positivas para nuestro municipio ha sido ese reconocimiento, ¿no? Esa renovación de todas nuestras banderas azules de nuestras playas, a su vez también, como has comentado, de nuestro sendero azul y sobre todo de nuestro centro de interpretación, ¿no? Nuestro centro azul, que hay que decir que tanto el sendero como el centro son los únicos que tenemos en la provincia de Málaga, lo que viene a significar el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo que hemos llevado a cabo y el hecho diferencial que supone Mijas con el resto de la provincia. Y nosotros desde aquí estar satisfechos, estamos contentos y sobre todo lo que quiero transmitir es felicitaciones, ¿no? El trabajo que se lleva a cabo a lo largo de todo el año, y digo todo el año porque son prácticamente los 365 días para tener nuestras playas en perfecto estado, no solamente en el periodo de verano, sino prácticamente todo el año y sufriendo inclemencias como hemos tenido desgraciadamente este año, que prácticamente desde el temporal Filomena, por aquella fecha hasta ahora, ha sido un temporal sobre otro. Bueno, pues hace que ese trabajo se vea reconocido con estos galardones, ¿no? Un trabajo intenso, arduo y constante, porque Mijas cuenta con numerosos arroyos que van hasta la playa, hasta el litoral, y tienen que mantenerlo durante todo el año. Tenemos los temporales que prácticamente han dejado zonas sin arena y bastante dañadas, y que afortunadamente se ha conseguido terminar los trabajos a tiempo. Bueno, sí, es verdad que este año ha sido especialmente malo, ¿no? Para nuestro litoral, precisamente por el daño que han hecho esos temporales, pero también es verdad que el trabajo, ¿no? que ha llevado a cabo el departamento, junto con otras áreas, evidentemente, bueno, pues ha hecho que a falta de semana y media, ¿no? Para que se dé el pistoletazo de salida a la temporada de verano, que es en junio, nuestras playas están en perfecto estado, hemos recibido ese reconocimiento de nuestras banderas azules, seguimos teniendo nuestras nueve banderas de Q de calidad, nuestras cuatro playas adaptadas para personas con movilidad reducida, el sello que es importante de seguridad turística y sobre todo también el de la gestión medioambiental, ¿no? Tanto la ISO 14001 como la Q, ¿no? Eso significa que Mijas presta un servicio excelente, ¿no? Un servicio de calidad y sobre todo que Mijas es capaz de mantener año tras año todos esos galardones. Por eso tenemos que estar satisfechos y de aquí quiero felicitar también, porque no es un trabajo solo de unos cuantos, ¿no? Para conseguir todo esto se necesita la incorporación, incluso, como he dicho alguna vez, a colaboración público-privada. Quiero agradecer que todos los empresarios del sector ponen su granito de arena para que eso aporte, ¿no? A ese reconocimiento. El área de playa, evidentemente, nuestro servicio de salvamento y socorrismo, la policía, renta básica, es decir, son muchos los que día tras día trabajan para que nuestras playas pues puedan tener esos galardones, ¿no? Galardón que, como decía, son habituales, lo tienen buena parte del litoral, pero Mijas cuenta con algo muy particular y es que cuenta con un centro azul de interpretación, que es este Torreón, que muchas veces no tiene ese reconocimiento que debería, porque estamos hablando de una torre vigía que se ha mantenido en muy buenas condiciones y que ha hecho también de museo, de torres vigía, y que ahora mismo se abre al público para que puedan conocer un poco cómo funcionaban estas torres y qué tenemos en nuestro litoral. Es verdad que como año tras año vamos renovando, ¿no? Todos nuestros galardones, parece que poco a poco se le va dando poca importancia a esos galardones, parece que es algo que se nos da y que tenemos que tenerlo
por otro tipo de naturaleza, pero es muy difícil, ¿no?, el seguir manteniendo, bueno, pues todos estos galardones. Y nosotros aquí en Mijas, dentro de nuestra riqueza cultural y arqueológica, evidentemente tenemos también las Torres Vigías, ¿no?, que es otro de nuestra riqueza cultural, es un centro de interpretación porque está abierto al público, ¿no?, y se puede ver precisamente el efecto y el motivo por el que estas torres funcionaban años atrás, y evidentemente es un hecho diferencial y un atractivo turístico que tenemos en Mijas y que no tienen en otro municipio, igual que, bueno, que nuestro Senda Litoral, ¿no?, que es también una de nuestras joyas. Bueno, estamos ahora mismo aquí en este torreón, en este soleado día de mayo, y prácticamente tenemos ahí a apenas unos metros el inicio de la senda, que recordemos ya está reconocida como Sendero Azul, que prácticamente recorre casi todo el litoral. Nos falta todavía un pequeño trocito, y estamos en ello. Recordamos, porque tenemos ya prácticamente el proyecto. Yo creo redactado, que tendremos buenas noticias, porque prácticamente ya va a salir a licitar ese tramo que nos falta, ¿no?, el tramo que va de la Cala a Fuengirola, sobre todo esos tres tramos que se dividían, pues dos los vamos a poner en marcha, y seguramente las obras empezarán una vez que termine el verano, en septiembre, octubre, ¿no? Con lo cual nuestro sendero va avanzando, con la idea de que al final lo tengamos, bueno, pues todo conectado, ¿no? Y nuestras playas, además, no solamente tienen todas estas calidades que ya hemos comentado, sino que hemos sido también capaces de adaptarnos a la problemática del COVID, ¿no? Ya el año pasado fuimos un referente garantizando todas las medidas de seguridad, ¿no?, para que los turistas que vinieran a nuestro municipio pudieran venir con tranquilidad y usar las playas. Tuvimos drones que llevaron a cabo el aforamiento de todas nuestras playas en tiempo real, ¿no?, para que todo usuario pudiera saber a qué playa puede ir o no y cuáles puede estar cerradas. Tuvimos el apoyo, ¿no?, de los controladores, que lo que hacían precisamente velar por el cumplimiento de esas medidas de seguridad, la distancia, que usaran también todo el repertorio, ¿no?, que hemos puesto de elementos higiénicos sanitarios para que tuvieran acceso. Y sobre todo tuvimos también ese sello de seguridad turística que nos reconocía precisamente que todas esas medidas estaban implantadas en nuestras playas y que hacían que venir a disfrutar a Mijas de ellas pues no tuviera ningún riesgo. Este año vamos a volver. O sea, este año, aunque... yo es que, perdonen ustedes, me acabo de girar y fíjense qué imagen tan bonita a esta hora del día de la Cala, que muchas veces lo vemos en postales o lo vemos en televisión y no lo reconocemos. Pues si a eso, que es la materia prima, le sumamos la calidad de los servicios, las medidas de seguridad, evidentemente venir a Mijas y a sus playas prácticamente se convierte en una obligación, ¿no?, por parte de todo el que quiera disfrutar precisamente de estas maravillas, ¿no? Bueno, pues además estamos, nosotros aprovechamos esta bondades que tenemos del clima y de infraestructuras, y también por parte del Ayuntamiento de Mijas, a través de distintas delegaciones, el mantenerlo es muy importante, porque las banderas se consiguieron en su momento. Son una distinción que hace que el visitante de nuestro país, incluso del resto de países, sobre todo de Europa, elijan, porque saben que cuentan con una arena de calidad, un agua de calidad y unos servicios de calidad. Lo difícil es mantenerlo. Lo difícil es mantenerlo, además, como hemos comentado anteriormente, mantenerlo muchas veces con el enemigo enfrente, que es el mar, ¿no? Los temporales hacen que muchas veces la orografía de nuestras playas nos ponga difícil, ¿no?, el poder tenerla en el estado en que las tenemos, y nos hace tener que tener un trabajo. Piense usted que los trabajadores que empiezan a acondicionar nuestras playas empiezan a trabajar a las 5 de la mañana, todos los días. Eso hace que tengamos que hacer un esfuerzo constante y diario, no solamente en verano, sino también en invierno, para tener las playas en el perfecto estado que los tenemos, ¿no? Las playas van a ser uno de los atractivos que presenta Mijas en Fitur 2021, una feria internacional que se celebra esta misma semana y donde ya está Mijas. Vamos a hablar de turismo y recordar también que la oficina de turismo cuenta ahora mismo con dos centros, Mijas Pueblos y La Cala, y nos vamos a ir de La Cala. Vamos a acercarnos, sí. Pues
Pues estamos en el mes de mayo y hay un gran ambiente en la cala y vamos a hablar de ambiente porque ese es el que vamos a encontrarnos, el que se encuentra mi hija en Fitur este año. Bueno, en Fitur nos hemos desplazado precisamente para promocionar, hemos ido con prácticamente todo lo que teníamos, ¿no? Porque evidentemente partimos todos los destinos prácticamente de cero y nosotros nuestro interés es que mi hija cuanto antes pues bueno, vuelva a tener ese ritmo, ¿no?, de turistas que venían a visitarnos y sobre todo que creemos que independientemente de las bondades que todos conocemos que tiene mi hija, nosotros hemos transmitido y estamos transmitiendo que, bueno, que mi hija es un destino seguro, que se puede venir con total tranquilidad y sobre todo que estamos apostando independientemente de nuestros segmentos tradicionales, ¿no?, como el sol y playa, por actividades que se puedan llevar a la naturaleza, ¿no? Este periodo post-COVID hace que muchos de esos turistas vayan poquito a poco, ¿no?, volviendo a su actividad de desplazamiento y creemos que precisamente el poder llevar a cabo actividades al aire libre va a significar que tengamos esa afluencia, ¿no?, que todos queremos. Y mi hija en ese aspecto pues destaca también, ¿no?, nuestro segmento de naturaleza impresionante. Hablamos de nuestra senda, ¿no?, la que tenemos por la playa, que hemos hablado de ella ahora mismo, todas nuestras rutas que tenemos en nuestra sierra. Tenemos avistamiento de aves e incluso de algún que otro cetáceo en nuestra zona. Se puede llevar a cabo la práctica submarina, podemos llevar a cabo escalada y tenemos nuestros maravillosos campos de golf, ¿no? Todo un atractivo para llevar a cabo actividades al aire libre que se pueden complementar con la gastronomía y que se pueden complementar con que otro mercadillo artesanal. Prácticamente es que en ese aspecto somos también un hecho diferencial, ¿no? Fitur no es solo visitar los stands o enseñar lo que tiene mi hija en un stand, también es un punto de encuentro para mantener muchas reuniones, sobre todo con los turoperadores, que son los que se van a encargar de presentar mi hija a sus clientes y de traer. Sí, dentro de esa campaña de promoción que activamos precisamente una semana antes de Fitur, por un lado teníamos, bueno, que todo viste y el éxito, ¿no?, que tuvo el programa de Masterchef, en el que nosotros hemos puesto a mi hija, aunque ya lo teníamos, pero sí ha significado precisamente que muchos de los espectadores, ¿no?, que siguen asiduamente ese programa, pues hayan podido ver las bondades que tiene mi hija. Estamos hablando de que se ha grabado una de las fases de Masterchef en Mijas y se ha presentado en el municipio a millones de telespectadores. A millones de espectadores, y por eso digo que pudieron disfrutar, ¿no? Cualquier espectador que vive en La Coruña o que vive en Barcelona ha podido ver de primera mano, bueno, pues esas bondades que mi hija tiene como atractivo turístico. Tenemos que sumarle también que hace poco en Canal Sur tuvimos también el programa de Salud al Día, ¿no?, un programa ya de reconocido prestigio, 20 años prácticamente en pantalla, que vino precisamente a focalizar los efectos que para la salud tiene la práctica de actividades en la naturaleza y que es precisamente uno de nuestros leitmotiv, ¿no?, con el que nos hemos presentado y con el que estamos en Fitur. Y sobre todo, como bien has comentado, tenemos que atraer a turistas no solamente nacionales, sino también internacionales, y uno de nuestros sectores que más nos visita es precisamente el asiático, ¿no? Nosotros ayer martes estuvimos no en Fitur, pero sí ya en Madrid, llevando a cabo precisamente esa jornada de puerta abierta, ¿no?, de ir a cada uno de esos grandes tour operadores que gestionan todos esos clientes y que focalizan las visitas a distintos destinos para trasladarle que Mijas está ya abierto, que Mijas es un destino seguro y que puede trasladar precisamente a todos sus futuros clientes que es el momento de volver otra vez a venir a Mijas, como dice nuestro eslogan, volver a vivir y volver a venir a Mijas. Porque recordemos que se hace un trabajo para poder aprovechar todos los escaparates posibles que tenemos a nuestro alcance. Por un lado es Fitur, feria de turismo, también se va a otras ferias que no son tan, podemos decir, tan de estas dimensiones como es la Feria de Madrid, y también se hace ese escaparate con los distintos medios de comunicación a nivel regional y nacional para presentar mi hija, como decíamos, ante millones de personas. Un trabajo que se debe hacer porque no nos podemos olvidar, señor Martín, que el turismo genera el mayor porcentaje de economía, es el buque insignia de nuestra economía. Un municipio como Mija, que evidentemente, aunque trabajamos para precisamente romper esa excepcionalidad y que seamos capaces de tener ¿no?, ese equilibrio, ¿no?, ese retorno del turista a nuestro municipio, su industria, una de las industrias más potentes, precisamente el turismo, ¿no? Y por eso dedicamos tiempo, esfuerzo y recursos
para poder estar en primera línea y competir con otros destinos turísticos, competir en buena lid, como se suele decir, pero competir porque creemos que Mijas es un destino que tiene todo, ¿no? Y que estamos en muchos aspectos y en muchos segmentos a niveles comparables con cualquier otro municipio, no digo de España, sino del mundo. Fitur este año está teniendo una especial relevancia porque es la primera feria presencial que se está llevando a cabo en periodo post-COVID, ¿no? Y evidentemente todos los destinos y todos los áreas, ¿no?, administraciones que están o que tienen el turismo como un motor de su economía, y España, no olvidemos que el turismo es precisamente uno de esos motores, pues se han desplazado para hacer esas campañas de promoción e intentar llegar cuanto antes a todo ese turista despistado y que queremos que vuelva otra vez. Aquel despistado indeciso, ¿no? Que indeciso, todavía no sabe para dónde ir. No sabe qué va a hacer, quiere saber qué garantías va a tener, y precisamente ahí es donde queremos focalizar y donde Mijas, bueno, pues es un destino seguro. Lo demostramos el año pasado, que estábamos en una situación, entendemos que peor que la que tenemos ahora, y seguimos teniendo precisamente esa seguridad para todo el que quiera venir a visitarnos. Estamos viviendo esta semana Fitur, estamos a las puertas del mes de junio, que es cuando se inaugura la temporada oficial alta de turistas, pero este pasado fin de semana hemos tenido temperaturas altas. Hace una semana ya se abrieron las fronteras entre las provincias andaluzas, ya también de la comunidad. ¿Se ha notado? ¿Se está notando? Yo creo que sí, que el hecho de que tengamos ya movilidad a nivel regional y a nivel nacional ha hecho que muchos pensar que Mijas también es un municipio con muchos residentes, ¿no?, mucha segunda vivienda, y es verdad que este fin de semana hemos podido notar esa afluencia, ¿no? Primero porque la gente tiene ganas, después de un año prácticamente limitado de poder moverte, la gente tiene ganas de volver otra vez a salir, y segundo porque, como hemos comentado, Mijas es un destino con muchos residentes, y esos residentes que antes no podían venir han empezado a venir, y este fin de semana, que es el primero, ¿no?, que hemos tenido sin esas limitaciones, se ha notado precisamente esa afluencia masiva de turistas y de residentes. ¿Somos positivos ante este verano 2021? Somos positivos, yo estoy convencido de que va a ser mejor que el anterior. No podemos llegar a los niveles que tuvimos en el 2019, pero va a ser mucho mejor que el anterior, y siempre, y esto hay que recargarlo, teniendo también precaución y cumpliendo las medidas de seguridad, ¿no? Esa es la base para poder implementar las dos opciones, disfrutar de un verano pero con seguridad, y que dejemos un poco atrás este virus que tanto daño nos ha hecho. Decíamos, señor Martín, que vamos a Fitur a competir en el sector turístico con deportividad. Con deportividad. Y no podemos olvidar que Mijas es destino deportivo tanto para grandes pruebas a nivel andaluz, regional como nacional. De hecho, esta misma semana hemos vivido el arranque de la 67 edición de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Bueno, pues sí, Mijas en los últimos años precisamente se ha convertido también en un referente del turismo deportivo, ¿no?, llevando a cabo eventos de reconocido prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. No olvidemos el Golpa del Tour, la Vuelta Ciclista a España, y lo que comenta usted, que es que ayer tuvimos la salida precisamente de la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta Costa del Sol, desde aquí de nuestro municipio, desde Mijas, ¿no? Una Vuelta Ciclista que evidentemente también es un referente, ¿no?, a nivel internacional. No olvidemos que, aunque se celebra en Andalucía, el recorrido de Andalucía, pero sí cabe la posibilidad de que se pueda ver internacionalmente, se transmite a través de Eurosport, prácticamente a 180 países, 130 millones de espectadores que van a ver Mijas y que van a poder ver precisamente lo atractivo que tiene nuestro municipio, ¿no? Cualquier actuación que llevamos a cabo se engloba dentro de esas campañas de promoción que llevamos al exterior de nuestro municipio, ¿no? Una Vuelta Ciclista que va a recorrer prácticamente Mijas, o recorrió prácticamente Mijas, porque salió de la cala, subió a la zona de Entre Ríos, y de ahí cruzó toda la laguna para cruzar también Mijas Pueblo. Prácticamente todos los ciudadanos de Mijas pudieron disfrutar de los ciclistas, ¿no?, de primer nivel. Y una Vuelta Ciclista a Andalucía que no será el último, ¿no?, evento que llevemos a cabo. Bueno, hay que recordar que la Vuelta Ciclista ya es, ya elige fielmente a Mijas, prácticamente ha estado aquí, pues creo que casi la mitad o un tercio de las veces que ha salido, o ha sido salida o ha sido llegada. Mijas, también hemos tenido la Vuelta a España. También, nosotros tenemos fidelizada ya la Vuelta Ciclista Andalucía, hemos tenido la Vuelta Ciclista España, y además estamos abiertos a cualquier tipo de evento deportivo que, bueno, que tenga un retorno para nuestro municipio desde el punto de vista
promocional y sobre todo, por qué no decirlo, desde el punto de vista de, bueno, de esa riqueza que puede dejar en el municipio, ¿no? Bueno, este mismo mes de mayo hemos tenido campeonato Cadeva andaluz de categoría junior masculino, vamos a tener también el femenino en categoría infantil, a lo que hay que sumar los campeonatos de pádel, torneos de golf, de fútbol, de fútbol, yo creo que fútbol sala femenino también. Nosotros hemos apostado precisamente por esa práctica deportiva y esos eventos deportivos de calidad y sobre todo porque es un segmento que tenemos que explotar y que en los últimos años estamos explotando y que creemos que revierte para nuestro municipio en esos dos aspectos. Por un lado, la vía promocional, ¿no?, que evidentemente pone a Mijas en el mapa de cualquier tipo de ese evento que se celebre y sobre todo por lo que deja para nuestro municipio, ¿no? Esos campeonatos a los que usted hace referencia, ha supuesto que tanto los familiares como los deportistas se han alojado en nuestro municipio, han comido en nuestro municipio, han visitado mucho en nuestro municipio, muchos volverán, pero ya no como deportistas, sino como turistas, porque han podido ver de primera mano las bondades que tiene Mija, y ahí seguimos trabajando y hacemos un esfuerzo precisamente para ello, ¿no? Para seguir sumando nuestro granito de arena en todas las áreas para que el atractivo turístico de Mijas vaya cada vez a más. Y eso volvemos a decir que es gracias al trabajo que se hace a diario de los distintos departamentos técnicos, de departamento de deporte, de medio ambiente y prácticamente de todos. ¿Por qué? Porque que salgan estas competiciones o que tengan Mijas como centro son gracias a esas reuniones con federaciones de fútbol, de baloncesto, de balonmano. También destacar, por ejemplo, pues con la organización de la Vuelta Ciclista, los torneos de golf, las competiciones a nivel internacional de pádel. Es un trabajo que hay que realizar, es como un curso. Es un trabajo que hay que realizar, que es oscuro y que no se ve, pero que después evidentemente tiene ese, bueno, ese resultado, ¿no? Y fíjense. Bueno, yo voy a decirle al compañero, a Ricardo, que venga para acá, porque no solo tenemos deporte, turismo, naturaleza. Mijas también es cultura. De hecho, tenemos a muchos artistas que han decidido vivir en Mijas, aunque nosotros no lo sepamos. Prefieren la tranquilidad de este pueblo para fijar, por ejemplo, la segunda residencia. Y es lo que hizo el filósofo y escritor José Luis San Pedro, que eligió La Cala para vivir sus últimos años. Y el pueblo de Mijas y el ayuntamiento ha querido reconocer esa elección por parte de San Pedro con esta figura que ya tenemos aquí a la entrada de La Cala de Mijas. Pues sí, verdaderamente un merecido homenaje a la figura que ha representado José Luis San Pedro y sobre todo un reconocimiento también a Mijas, ¿no? Porque verdaderamente que personas de ese valor, ¿no?, y de ese conocimiento decidan venir a Mijas es también un reconocimiento al trabajo que llevamos a cabo, ¿no? Es decir, a lo que venimos hablando, a que Mijas es un destino en el que muchos ciudadanos quieren venir a pasar unos días y en el que muchos, como José Luis, una vez que pasan esos días deciden venir a estar todavía mucho más tiempo. Por tanto, un merecido homenaje que se le ha hecho por el ayuntamiento. Aquí va a perdurar ya para los restos. Cualquier persona que venga a nuestro municipio va a poder ver la figura de José Luis representada en esta estatua y para nosotros verdaderamente es un honor que decidiera en su día venir a Mijas y pasar aquí mucha parte de su tiempo. Porque la verdad que podríamos tomar como frase también para Mijas la que leemos en esta placa, en la figura, en la escultura de José Luis San Pedro. Se las leo. El tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Y si algo ofrece Mijas o si en algo está trabajando el Ayuntamiento de Mijas, José Carlos Martín, es en ofrecer una buena calidad de vida a sus vecinos. Precisamente, siguiendo la expresión de esa frase, lo que buscamos es una buena calidad de vida para sus vecinos y una buena calidad de vida para los turistas que decidan vernos en el periodo de tiempo que estén en nuestro municipio y que muchos, como José Luis, pues decidan volver para quedarse durante más tiempo. Pues nosotros volveremos la semana que viene. Esta semana ha sido muy intensa con Fitur, de hecho hay más reuniones previstas porque estamos, como decíamos, a las puertas de la temporada alta de turismo, así que creo que tiene muchas reuniones con los sectores de hoteles, playa, golf. Tenemos una semana trepidante, ¿no?, pero bueno, necesaria y creo que fructífera para nuestro municipio.
Y me estoy dando cuenta que también se está terminando el plan de acerado en la cala. También estamos terminando, vamos llevando todo a la vez. La semana que viene tenemos temas. Hablaremos de ello también. Bueno, pues desearles a todos ustedes que pasen una buena semana, José Carlos Martín también. Igualmente. Muchas gracias por atendernos todos, por estar con nosotros este ratito, que esperemos que haya sido de su agrado. Y sobre todo, cruzamos los dedos para que el verano 2021, la temporada alta que va más allá del verano, sea muy positiva en Mijas y poco a poco, que es lo que queremos todos, seguro nos vayamos que sí, recuperando. Que sí. Yo creo que vamos a tener un verano muy bueno. Un verano y un resto del año, que yo voy a ser positiva ya hasta finales. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima semana en Día a Día. Hasta luego.